bien, buenos días. Sinaloa en Línea está haciendo un reportaje sobre las carretas mañaneras, pues las carretas de tacos de cabeza, de caguamanta, tacos de marlin, tacos diversos, pues aquí que para los comensales mazatlecos y muchos que vienen de otros estados de la República que ya conocen las famosas taquerías. Estamos aquí en la Taquería La Mexicana, una de las primeras que estamos visitando para este reportaje para ustedes. Estamos con Doña Lola, una de las taqueras, por así decirlo, más reconocidas con estirpe aquí en Mazatlán. ¿Cuántos años tiene la venta y qué es lo que más vende y a quiénes les ha vendido? Tenemos 53 años, vendemos ahorita tacos de carne, marlin, chicharrón, frijol, caguamanta, estofado de res, un negocio familiar. ¿Cómo fue la transición esa cuando se prohibió la venta de la caguama? Fue cuando metimos la mantarraya. ¿Y le funcionó muy bien? Claro que sí. No se confundía la gente, el sabor es igual. Acá es casi igual. Muy bien. Oiga, ¿y quiénes han venido aquí por su restaurante, por así decirlo, su carreta muy famosa? Aquí viene gente de toda, señor. Gente muy humilde y gente de mucho dinero. ¿Como quiénes, por ejemplo? Ay, no recuerdo sus nombres. Me decía que unos gobernadores. Gobernadores. ¿Quién es el gobernador? No recuerdo cómo se llama, pero han venido muchos de aquí, de Culiacán. Maloba, el actual gobernador. Maloba ha venido. Oiga, ¿y paga Maloba? Claro que sí, aquí se le cobra. ¿Y qué comió, si se recuerda? Caguamanta. ¿Y no se echó su cervecita el gobernador? No, su agüita de cebada. ¿Cómo te llamas? Jorge Rodríguez, con unos 6, 7 años. ¿Y vienes qué? ¿Todos los días? ¿Cada sábado? No, cuando venimos a Matlán, yo vengo a Culiacán. ¿Cuando vienes crudo? No, cuando vengo a Culiacán. Ah, te entendí mal. Muy bien. Eres de Culichilandia. Así es. ¿Y por qué vienes acá con Doña Lola? Están ricos los tacos. ¿En serio? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿La carnita, la salsa? No, todo. La caguamanta. ¿Por qué te gusta? ¿Por la salsa? ¿Por el sabor? El sabor. ¿El sabor? El sabor. Amigo, ¿cuántos años tiene viniendo aquí a comer aquí al taquería de Doña Lola? Mira, no sé si sea lo mismo. ¿Ustedes vendían caguama allá a la vuelta? Sí, eso. Desde 1980. ¿1980 viene a comer? ¿Seguidito? ¿Cada semana o cada mes? En ese entonces viajaba mucho a Durango y veníamos casi cada mes. Estamos aquí con el Cachete, es una de las también muy conocidas taquerías. Vean, aquí hay clientela y eso que ya son las 11 de la mañana. Significa que cocina muy bien el Cachete. Cachetes, ¿cómo te llamas, Cachetes? Mi nombre es Fernando Angulo Cruz, pero desde que nací me dicen Cachete. ¿Y qué tiene aquí tu taquería? Que veo mucha gente, que incluso mira para llevar. ¿Cuál es la especialidad de tu venta aquí? Por los caldos. ¿Las negritas? Los caldos y los tacos y los frijoles. Caldos y frijoles. Los frijolitos es lo que le da el sabor a la birria. ¿Y cómo? ¿Se los pones a la birria o aparte? Sí, a los tacos y aparte de frijoles. Ah, a las tortillas le pones una embarradita de frijoles. Sí. Y luego la carne de barbacoa. ¿De y qué? Aparte piden birria. Orden. Con frijoles aparte. ¿Y a cómo das el taco la orden? El taco 12 y los frijoles a 8 y la orden a 30. Aquí, oye, ¿y tacos, qué? Tacos, ecotacos se llama aquí. ¿Ecotacos? Sí. Ándale, oye, pero ¿cuál es por qué viene la gente aquí? ¿Por la salsa, la cebollita, por la birria, el sabor? ¿Por qué? No, por la atención aquí, la gente que nos busca. ¿Así? Busca mucho los frijoles, es muy frijolera. Muy frijolera los mazatlecos. Los calditos también. Y también si son muy frijolos, también son muy... No, también dan mucha propina. Ah, ¿dan propina? Sí, cómo no. ¿Cuánto es la propina más alta la que les han dado porque les gustó a los tacos del Cachetes? 500 pesos. Ah, ¿de veras? ¿Quién fue? Sí, pues... Un chavalo que viene de Estados Unidos. ¿Cómo te llamas y por qué vienes aquí con el Cachete a comer tacos? ¿Y cuáles son los tacos que a ti te gustan más? Pues aquí se venden puro taco de birria y pues uno viene aquí por el sabor, ¿no? ¿El sabor? Más que nada por el sabor, la higiene, la atención que te brinda Cachetes Angulo. Ajá, ¿y están bien reportados? ¿Tiene buen precio? Pues dentro de lo que cabe tiene buen precio, como dice Cachetes, ecotaco económico. Ecotacos económicos. Así es. Muy bien, pues estamos con otro asiduo comensal de la taquería del Cachete. ¿Cuántos años estás viniendo, has venido a este restaurante? Alrededor de 15 años, viniendo a disfrutar los mejores tacos de Mazatlán con el Cachetes, el amigo del Cachetes. Oye, hay quienes dicen que es la salsa, otros dicen que es la birria, otros dicen que la lumbre. Son muchos factores, pero yo diría que la receta secreta es que está calentada con carbón. ¿Carbón? Carbón, señor. Ah. Eso es lo que le da el sabor. Para mí, pero sí, aquí parece avispero, porque son los mejores de Mazatlán. Oye, pues ¿cuántos tacos te comes? Pues mire, ¿se nota o no se nota? ¿Cuántos tacos te comes con esta barriguita?
Hoy por semana. ¿Hoy cuántos te echaste? 3 veces por semana. Ahorita me eché unos 7 tacos. ¿Siete? Un caldito y una agua de limón. Ay. Estamos aquí con el Pollas, un taquero muy de los más reconocidos aquí de Mazatlán. Y bueno, estamos aquí junto al viejo Seguro Social. Estamos con el Pollas. Pollas, ¿cómo te llamas, Pollas? Gilberto Aguilar Morales. ¿Por qué dicen que eres el mejor taquero de Mazatlán? A ver, platica rápidamente. No, pues la calidad, hijo, tú sabes. O sea, hacemos ¿qué calidad? ¿Qué tacos haces? De camarón, de marlin, tostadas, de hígado, de bofe, de huerguero, corazón, pierna y ceviche. Ándale, mande. Y la salsa de tomate. ¿Cuál es el secreto de tus ventas, de que tengas mucha clientela? Porque vemos que hay bastantes comensales aquí. La salsa, hijo. La salsa. Es picosa, con dulce, chilito. ¿Cómo es? Puro tomatito, hijo. Da la receta, Pollas. Da la receta. Receta, porque no, después me van a ganar, hijo. Muy bien. Oye, ¿cuáles son los tacos que más vendes? De camarón. De camarón. Muy bien. ¿A cómo das un taco de camarón o por orden o cómo es? Es por pieza. Por pieza. ¿Cuánto es la pieza? A 17 pesos. Muy bien. Sabroso, sabroso. ¿Sí? Y están muy baratos. ¿A poco? ¿Cómo son? Pues no sé a cuánto, pero están baratos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuáles son los que más prefieres tú? Los de hígado y corazón. Ajá. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para que tengas más hígado para la pisteada o para qué? No, para que te quites lo pisteado de ayer. Ándale, anda crudo, amigo. Una ballenita porque estamos sabrosas. Están muy sabrosos, oiga. ¿Sí? A ver, la señora, ¿qué opina? Hasta me agarra con la comida en la boca. ¿En serio? No quiso cocinar y tu mujer. No quiso, oiga, mire, prefirió venir al Pollas. ¿Te la trajiste para acá? No, la trajimos para acá. ¿Qué tal, señora? Están muy ricas las tostadas de pierna. ¿De pierna? Sí. ¿Y tú, chiquitita, de cuáles tacos te gustan a ti? Los de pierna. Señora, pues ¿qué le parecen las tostadas? Porque veo unas ricas tostadas, bien reportadas. ¿De qué es la tostada? A ver, dígame. De pierna son. Pierna. ¿Y por qué le gusta la pierna? A ver. Me encanta, me gusta. ¿Qué le pone usted como también como cocinera en su casa? A ver, ¿qué es lo que le agrada de este tipo de preparaciones? Que incluso no se lo puede hacer a su marido allá. El sabor. El sabor. ¿El sabor el Pollas? Sí. ¿En serio? Bueno, lo que prepara. A ver, oiga.